Ok. Continuiamo. Come scusi? Come scusi. Come scusi. Come scusi. Ok. E il numero? Qual è il numero? Tre, quattro. Quattro. Sei. Due. Due. Otto. Sette. Otto, due. Otto, due. Sette. Otto. Due. Due. Bene. Due. Benissimo. Bene. Ok. Allora. Con, ripetete con me. Con il lei. Con okay. ¿Qué quiere decir aquí? Es que con el usted, ¿ok? Con el usted. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número? ¿Qué? Su, su, ¿ok? Su número. ¿Cuál? Y recuerden que ese también tiene una tilde ahí, entonces no es cuál es, no, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es su número? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero este de aquí es come scusi. Come scusi. Come scusi. Come scusi. ¿Cómo se dice scusi? Scusi. En español. Disculpe. Ajá, disculpe. Y cuando te dicen el número, ¿no? Y tú no lo entendiste, ¿cómo? Disculpe. ¿Cómo, disculpe? Okay. ¿Cómo, excuse? ¿Cómo, excuse? Ok, bien. Con el tú, quiere decir con el tú, no con usted, sino con tú. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? ¿Excusa? ¿Cómo, excusa? Okay. Scusi formale, scusa informale. Ah, scusa. Ok, scusa. Scusa. Ok, scusi formale, scusa informale. Bene, allora qui il verbo avere. 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 Come si dice avere in spagnolo? Avere. 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 Avere in spagnolo es tener. Ah, tener. Ah, tener. Avere. Avere, tener. Okay. Ripetete con me, ragazzi. Io. 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 No. Y atención, ok. Y no se dice yo. No. Io. 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 Tu hai. Io. Hai. Tu hai. Lei ha. Lei ha. Questo, esto de aquí es la conjugación justamente de avere, de tener. ¿Cómo se dice io ho en español? Yo tengo. Yo tengo. Tú hay. Tú tienes. Tú tienes. Ley a. Tú tienes. Ella tiene. Claro, en este caso, está en mayúscula, sería usted tiene. Pero está bien, porque ley también significa ella. ¿Ok? Recuerden, ley puede ser ella o puede ser usted. Ok, verbo avere. Allora, qui abbiamo il verbo essere. Come si dice essere in spagnolo? Tener, no, este, hacer. Essere. Ser. Benissimo, sì, essere, ser. L'altro verbo era chiamarsi. Come chiamarsi in spagnolo? Chiamar. Chiamar. Chiamar.
Llamar. Llamarse. Llamar. Llamarse. Sí. Llamarse. Llamar, sí. Llamarse. 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 Ok. Llamarse. A ver. Tener. Tener. Benicio. Ok. Estere. Llamar, sí. A ver. A ver. Ok. Saludos, okay. Ok. Ahora, ¿cuáles son las conjugaciones? ¿Cómo se dice conjugaciones en español? Conjugación. Benísimo. Estere, sir. Escríbalo, profesor, escríbalo. Yo. No, no. Yo. ¿Cuál es la conjugación de io? El verbo ser. Yo soy. Yo soy. Ya, soy en italiano. Yo. A ver. Yo soy. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el objetivo, no? Sí. ¿Tú? A tu mamá. Tú sei. Tú sei, bene. Tú sei. Ley. Ley. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Yo sono. Tú sei. Ley. Tú sei. Okay. Bien, ¿qué? ¿Dónde se veíamos? Fui. Llamar, sí. Y hasta ahora. Yo. Escucho, cállense. Por favor, apaguen su audio. Sí, yo mi. Ahorita, el 22 de junio. Claro. ¿Se acuerdan? Yo y junio. Profesor, no es, me intercede esa llamada. Está programado para el fin de semana o el día lunes, ¿no? Pero ahorita, de todas maneras. Porfa. Ok. Me escucho. Ok, ok, ok. Ya. Yo mi, ¿qué amo? ¿Se acuerdan? Yo. ¿Qué amo? Sí. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué amo? ¿Qué amo? ¿Qué ¿Qué amo? ¿Qué amo? ¿Ley? ¿Ley? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué amo? ¿Qué amo? ¿Qué amo? Ah, ¿ley sí qué amo? Bene. Bene. Ok. Bene, bene. Sí, sí. Sí. Ay, sí. Adesso qui, a bere. A bere. No. Io. Ay, che c'è. Ok, a bere. Io. 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 Qual è la coniugazione? Io. 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 Abo. No. Io. Tu. Ayo. Ay. 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 Ley. Ah. 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 Hey, estos son nuevos, así que la única manera de memorizar no es solamente es como se memorizaban los incas, ¿no? No, no. No funciona eso, ¿eh? Ahora, con esto solamente hay que practicar. Profesor, repite entonces. Yo soy, tú eres, él es. Ok, sí. Ok, vamos a repetir solo pronunciación, pero recuerden, el memorizar no sirve tanto en realidad. Lo que sirve se llama interiorizar. No, por eso, pero yo sono, yo soy. Ajá, tú yo sé, sono, yo soy. Ya. Yeah. Tú sé. Soy. ¿A mí? ¿Qué? Tú eres. Tú eres. Ley E. Ella es. Ella es. Usted es. Usted es. Ok. Yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo.
¿Cómo se dice Lacey se llama? Ella se llama. Cualquiera de los dos, Ok. Usted. Tío o. Tengo. Yo tengo. Tú hay. Tengo. Tú hay. Tú tienes. Tú tienes. Ley a. Usted tiene. Ok, los dos también. Cuando usamos ley, recuerden, cuando usamos ley, dependiendo del contexto, puede ser usted o ella. Ok, va bien, Va bien. Ok, como les estaba diciendo, el tema no es memorizar, el tema es interiorizar. Ok, el interiorizar se realiza o se consigue a través de la práctica. Ok, entonces. Voy a tomarle una captura, se la envío al grupo, para que lo puedan tener ahí igual. Y ahí se lo mando, se está mandando, se va a llegar, y llegó. Ok, le llegó así, ¿no? No sé, profesor, estamos en clases. Sí, sí, yo. ¡Ah, su macho! Sí, será. Pero no, sí, pueden revisar todo lo que aporte a clase, obvio, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí les he mandado igual, siempre les mando capturas de esto para que ustedes lo puedan tener. Va a ver. Las fijas. Abraham, la fija. Bueno, Abraham, parece que sí habla, Estoy escuchando toda la clase. Que le repasen a cada rato, Estoy concentrado, profesor, estoy concentrado. Está bien. Ok. Ven, Laura, continuamos, ragazzi. Qui. Ok. Perfecto. Sí, ven. Ok, ahora este de aquí, que es lo que ustedes ven, el libro, ok, está en la plataforma virtual, pueden descargar el libro, voy a subir ahora en la noche el audio, ¿sí? Si pueden me hacen recordar en el grupo, eso sí lo pueden hacer en el grupo, para que suba el audio, ¿okay? Los audios de todo el libro para que ustedes lo tengan. Ok. Ahora, en esto de aquí que ustedes ven en mi pantalla, comunicaciones, gramática, es un repaso, digamos, sí, breve, que ustedes puedan revisar de todo lo que hemos visto en la lección 1. Como ven aquí, buongiorno, señora, chao, Paolo, ¿no? Sé españolo, la nacionalidad, de come chichami, todo lo que hemos visto está aquí en resumen. Sí, se apaga su audio, que se suena feo. Ok, entonces. Hemos visto también el presente singular, ¿Recuerdan? ¿Di dove sei? Sí, ¿dónde es? Sí, ¿de dónde es? ¿Se recuerdan? Yo tuve esa clase. Son de Genova. Bueno, entonces, tienen igual en la plataforma están los videos de las clases pasadas. Pueden revisarlos. Revísenlos. No puedo ingresar yo, profe. Ya, ahora, las tres alumnas creo que mencioné en la clase pasada, que son Shirley, Lourdes, Miriam, y Beatrice también, tienen que solamente ahorita actualizar sus datos. Ingresen. Profesor, no dice más acá. ¿Cuál es el link? No puedo ingresar para actualizar mis datos. ¿A qué link voy? Ya. Solo un minutito, ¿ok? Porque creo que después de todos estos días, el ingeniero ya me respondió. Ya. Les voy a pasar este número ahorita al WhatsApp para que se comuniquen con el ingeniero de sistemas y puedan, Listo. Ya el escribirle, ya, porque hay cosas que yo ya no puedo hacer. Ya, listo, profesor, gracias.
Oh, ragazzi, pero tienen que hacerlo, ¿eh? Porque si no, se están perdiendo todo el contenido que está ahí desde ahorita. Ya, profesor. Ok, entonces, como les decía, aquí está justamente lo que hemos visto, ¿ok? Todo lo que hemos visto nosotros. Entonces, ahí ustedes pueden repasar. Ahora, estamos hoy 18. Tengo entendido que las clases terminan un... A ver. Chin, a ver. 30. Sí, le dije un 30, ¿no? Sobre... Es que el tema es que con ustedes hemos iniciado una semana después. Entonces, yo creo que ojalá sea el 30, porque las clases de lunes a viernes normales terminan el 26, el viernes. Entonces, nosotros estaríamos terminando el próximo jueves, según ese lunes a viernes, pero voy a confirmar eso. Ahora, ustedes sí o sí tienen que estar tomando o dando su examen parcial, ¿ok? El día martes. Profesor. ¿Qué? Sí, dime, Edith. Profesor, yo lo tengo anotado jueves 18, examen parcial, jueves 25, el proyecto, y el martes 30, el examen final. Ya. Yeah. Ahora, con ese tema de aquí, justamente, ¿tendrían algún inconveniente, sinceramente, aquí, dar el examen? A ver, dame un segundito, a ver. Quiero ver algo solamente. Para poder confirmar el tema este de aquí. A ver. Felicita, la hora que vienes, un favor. Me traes sí. Un alcohol gel. Ya. Sí, ya se lo he hecho. ¿Ya? Gracias. Ya, una pregunta. ¿Ustedes tendrían algún inconveniente de cobrar el examen el día de mañana, en la noche? Yo sí. Bien. Yo no. Imposible. No, profesor. Yo sí, profesor. Yo sí puedo. Profesor, no tengo las clases. Ya, ahora, ¿ustedes tienen clase mañana? No. Ya, entonces lo que me están diciendo, tienen guardia, ¿cierto? Yo sí, profe, estoy 24 horas. Trabajamos, profesor. Ya, escuchen, pues, entonces, miren, el examen es súper sencillo, toma creo que media hora, eso es exagerando, darlo, porque un examen digital no puede ser tan complicado como un examen sí, físico. Entonces, la pregunta es, ¿está bien si les doy? O sea, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Les voy a mostrar más o menos cómo sería. No lo que va a hacer, ojo. Porque es otro grado. Plagio, profe. No, es otro grado, así que no hay plagio ahí. Así que no pierdan su tiempo copiando, ¿eh? Ya, profesor. Ya, miren, no, le voy a mostrar una encuesta todavía, mejor. Ah, no, acá está, miren, inglés, ya, chévere. Uy, abrí dos. ¿O sea, también enseña inglés, profesor? Sí, también enseño inglés en las mañanas. Ah, mire. Su profe, sí. Pero fría, ¿verdad? ¿Cómo? Otro nivel, profesor. Ya, patero, bravo. Ya, miren. Entonces, este examen, por ejemplo, del básico 2 que yo he hecho, en inglés. Entonces, es así, ¿no? Solamente para marcar. Sería así, tipo para marcar. No lo voy a hacer para llenar, porque es un temazo realmente para llenar aquí, porque les va a poner mala, porque no interpreta sentimientos, ni ideas, ni creatividad. Entonces, le va a poner mejor, mala. Mejor, para objetivo. Ahora, de repente uno que por ahí les pongo escrito, eso se ve, ¿no? Y después, no. Un videito también va a haber. Así que es tipo así, ¿no? Es sencillo para ver, marcar nada más. Entonces, yo creo que media hora, suficiente. Ahora, les hago la pregunta. ¿El examen podrían darlo el domingo en la noche? Sí. ¿Está bien domingo en la noche? Sí, mejor. El domingo, entonces. Amigo.
Entonces, el domingo yo solamente les mandaría a ustedes el enlace, nada más. Ya. Ya. Ahora, esto yo lo hago porque, a ver, todos aquí somos adultos, todos aquí entendemos sobre ya la vida, ¿ok? Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos es lo siguiente siempre. Yo trato a mis alumnos, obviamente que con mucho respeto, pero ese respeto justamente es lo que yo también lo llamo confianza, ¿ok? Yo trato a mis alumnos como las personas y agentes que son. Ninguno aquí es un objeto. Si yo les ordeno qué hacer en todas las cosas, ustedes no pueden actuar libremente y aprender por su propia experiencia. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces, lo que yo hago con mis alumnos, hasta en clase lo he hecho, les doy su examen, estoy atento, obvio, a que no se copien, pero ¿qué pasa si por allí uno se quiere copiar? Bueno, hasta vergüenza ajena me da, de verdad. Me da vergüenza ajena y pena llamarle la atención en frente de todos. Así que yo no hago eso. Pero la persona cuando obtenga su certificado, se tome la foto bien chévere, terminé, ¿no? Podrá realmente engañar a todos, pero engañarse a sí mismo, no. Y si se engaña a sí mismo sabiendo, o sea, no tiene sentido. Entonces, lo que yo hago es siempre esto. Yo doy el examen. A ustedes lo que voy a hacer es mandar un enlace. Ustedes van a entrar tipo encuesta. Así cuando les mandan encuestas y responden, igualito. Ahora, yo no voy a estar allí revisándole si se copian o no se copian, si ven el libro o no ven el libro. En realidad, yo confío en ustedes. Y si ustedes hacen eso, ¿quién se perjudica? Nosotros. Eso es obvio, ustedes mismos. Entonces, en ningún momento podrán decir, oye, profesor, que no me enseñó, profesor Jonathan Malazo. No, sino que yo no sé porque yo me copiaba. Entonces, yo soy, sí, ahí sí soy sencillo, eso es lo que yo aprendí en la vida. Nadie aprende si se le ordena hacer todas las cosas. Si se le manda en todas las cosas, es una persona perezosa. Es una persona que necesita de los demás y lo trata como objeto. Nosotros podemos elegir actuar por nosotros mismos. Entonces, ese es el principio del examen el día domingo. La integridad, más que la honestidad. La integridad. Entonces, si ustedes copian, se copian. Yo no voy a saber. Yo veo su nota, reviso y confío. Eso va a ser el día domingo. Están peleando los perros. Ahora, el día domingo yo tengo pensado mandar el examen a las 9 de la noche. ¿Está bien o es muy tarde? Ah, está bien. Está bien, profe, está bien. Ya, está bien. Yo no lo mando más temprano, o lo mando, podría mandar más temprano, pero es un horario en el que ya creo que ni, ya no se cruza con nada. No, estoy de guardia. Ahora podemos ver. Ya, del celular nomás, pues. Sí, yo voy del celular nomás, voy a escapar. Ya, excelente. Entonces, el que del domingo a las 9 de la noche, ¿ok? No, yo le voy a dar el horario, pero es desde las 9 de la noche y de acuerdo a la dificultad que yo vea en el examen, le voy a dar o media hora o máximo una hora, dependiendo de la dificultad. ¿Me dejo entender? Ya, profesor. Sí. Ya. Fácil, profe. Está facilito. Si has estudiado, papayita. Hasta 5 minutos. 20, puros 20. Obvio que sí. Ya, pues, sí. Profesor, terminando la clase, o no sé en qué podría dar los temas, como yo hay algunas clases que no ingresé, o ingresé tarde, por favor, gracias. Ya, de verdad, te puedo decir, desde ahorita te digo que va a venir toda la unidad 1. Toda la unidad 1 viene. Ustedes tienen el libro, tienen que ingresar a la plataforma virtual, y ahí están todos los videitos desde la primera clase, la primera horita, hasta la última que es el día de hoy. Ya, el problema es que yo tengo... Profesor, el problema que yo tengo es no puedo ingresar, entonces yo tengo un libro aparte, no sé, mientras tanto para ir estudiando en eso, no sé, digo, ¿no? Mira, ahorita ya le mandé el número del ingeniero de sistemas al grupo. Si tú claro, mejor escribes, si tú le escribes, el problema se soluciona en 15 minutos.
Listo, listo, ya, ya, profesor, ya, ok. Okay. Si cualquiera tiene un problema técnico, al ingeniero de sistemas. Listo, listo. Por ya, WhatsApp, profesor. Por favor, por WhatsApp, no por llamada telefónica porque no va a poder contestar, por WhatsApp todo. Listo, ya, ya, profesor. Solo una consulta, excelente. En mi caso yo estoy saliendo de guardia y yo a la casa no voy a poder llegar a las 9, llegaré a 10. Por interno, por mí, termina la clase a las 7. Sí, justamente, si es un tema de trabajo, ¿no? Y personal, escríbame por interno a mí. Ya. A mi chat personal, no al grupo. Lo personal, personal. Ya, profesor, ya. Si puede, en ese momento entro también. Si no, ya a las 10 también, por favor. Personal, personal, personal. No tiene 24 horas, pues. Ya. Temas personales, temas personales por el canal personal. Ya, listo, profe. Sí. Ojo, si me escriben por el grupo, no respondo eso, ¿eh? Ok. Ahora vamos a comenzar, todavía falta una hora, porque los jueves recuerden que tenemos hasta las 7. Voy a iniciar la unidad 2, pero la unidad 2 no viene en el examen parcial. Perfecto, ¿eh? Profesor. Ok, profesor. Ven, perfecto. Ok. Sí. Ok, este es interesante. Sí me gustaría que puedan aprender un poquito más sobre la cultura italiana. Ok, eso se llama café culturales. Sí pueden ver mi pantalla ahorita del café culturales, ¿no? Sí. Ok. Ahora, vamos a aprender un poco sobre el... Ripetete conmigo. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Buenas noches. ¿Cómo se dice buongiorno en español? Buenos días. Buonasera. Buenas tardes. Ok, y buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver eso ahora. Ok, miren aquí el reloj. Dale 5. Dale 5 a las 13, o sea, dale 5. A la 1 de la tarde es la mattina. ¿Ok? De la mañana. Es la mañana, sí. ¿Ok? Y en la mañana, ¿cómo se dice? ¿Cómo se saluda? Buongiorno. Buongiorno. ¿Ok? Desde las 5 de la mañana hasta la 1. Dale 5 alle 13. Ok, hasta la 1 de la tarde. Buongiorno. Ok. Desde la 1, dale 13, alle 19. ¿Qué hora es le 19 en español? 7. A las 7. No, perdón. Sí, a las 7. Sí. A las 7, de 1 a 7. 7 de la noche. Sí, de 1 a 7 de la noche es el pomeriggio. Pomeriggio. ¿Cómo se dice pomeriggio en español? ¿Mediodía? Tarde. Postmeridiano. Ajá. Postmeridiano. Es la tarde. Pero sin embargo, no se dice buen pomeriggio. ¿Cómo se saluda? Buonasera. Okay. Puede ser la tarde, pero se saluda buonasera. No se dice buon pomeriggio. Okay. Lo voy a buscar yo por acá. ¿Está claro? Sí, va bene. Sí. Okay. Dalle 19 alle 23, que quiere decir desde las 7 hasta las 11, que es la sera. ¿Cómo se dice? La sera quiere decir la noche. Ajá. Desde las 7 hasta las 11 en la noche. Ya. ¿Cuál es el saludo? ¿Cuál es el saludo? Buonasera también. Aquí a la tarde, o sea, la noche, se saluda
De 7 a 11. Ajá, de, así sea, desde las 7 hasta las 11 o de la 1 hasta las 7. Buenacera. Pero ya dijimos que ya, profesores. Estos son los momentos del día. Matina, Homerito, Sera, Enote. Pero los saludos son buongiorno. Buenacera. Okay. Ahora, desde la 1. 11. Desde las 11. 11 en la noche. Hasta las 5. Ajá. El note, la note es la madrugada aquí. Ay. Okay. ¿Cuál es el saludo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El saludo, estamos hablando de saludos. La despedida. Saludos. Entonces tenemos que. Ajá, tenemos que. Con Giorno. Sí, ¿alguna pregunta? Una cosa no, es el saludo, la otra cosa es la medida en tiempo. Claro, una cosa es el saludo y otra cosa son los momentos del día, ¿no? La mattina, el pomerito, la cera, la noche. Y ahora, ¿cómo se saluda en esos momentos del día? Es buongiorno, la mattina. Y después el pomerillo, la cera, la noche, buenasera. ¿Ok? Ah, ya, ya. Ya, profesores. Bien. El cuesto es formale. Ajá. Es formale. Buongiorno, buenasera, señora. Buongiorno, doctores. Buenasera, profesores. ¿Eh? Buenasera. Informale. Informale. Chao. 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 Y eso se puede usar en cualquier momento del día, como ustedes pueden ver. La mattina, chao. Pomerillo, chao. 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 ¿Ok? Ahora, este de aquí es salve. ¿Okay? Repetete conmigo. Salve. 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 Salve es también como un sal, es un saludo. ¿Ok? Salve. ¿Cómo sí. Así, doctor? ¿Cómo así, profesor? Salve. Salve podría ¿en qué ser momento? Son saludos mayormente antiguos, pero que se usan aún. ¿Sabes cómo? No sé cómo se podría decir en esta época, por ejemplo. Salve, por ejemplo, le decían a los reyes, no, a los reyes, sí, o al faraón, salve. Ah, como un saludo jerárquico. Claro, ajá. Pero es común usado, sobre todo en las personas mayores. Ah, ya. Yeah. Okay. Es informal, pero dirigido a personas mayores, por decirlo así. Claro, o sea, lo pueden usar, cualquiera lo usa, pero es una costumbre mayormente de los abuelos, porque ellos se saludaban así antes. Ah, ya. Yeah, o salve, yeah. Salve. Y el salve suena un poquito más formal también. Ah, ya. Yeah. Ok. Ok, ahora dicen cuando se van de un lugar, cuando se despiden, repítete conmigo, ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. A presto. A presto. A presto. A presto. Ciao. 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 Okay. Buonasera. Buonasera. Buonanotte. Buenas noches. Okay. Buenas. Ahora, eso sí es para despedirse, ¿no? ¿Cómo se dice ci vediamo en español? Nos vemos. Bienvenido. Nos vemos. Bueno, ci es nos y vediamo, vemos. Ci vediamo. Nos vemos. Buena jornada. ¿Cómo se dice buena jornada? Buena jornada. Claro, sería buena jornada, ¿no? O es como que tenga un buen día. Trabajo, una cosa. La verdad es como que digo, que tenga un buen día.
Una jornada. Bueno, en jornada. Ok, esa de ahí no se usa para nada como saludo, ¿eh? Libre de despedida, ¿no? Ok, chao. Chao, chivediamo, chao. Buena jornada. Yo no comé el porque, tío. Ok. Arrivederci. Formales, ¿no, profesor? ¿Cómo? Hasta luego. Arrivederci. Formales son todas esas palabras, ¿no, profesor? Sí, mayormente sí, el arrivederci, sí. El chivediamo es más informal. Arrivederci es decir hasta que nos veamos, nos volvamos a ver, algo así. Hasta pronto. Apresto sería hasta pronto. A presto sería hasta pronto. Arrivederci, hasta luego. Arrivederci, hasta luego. Sí, hasta luego puede ser. Okay. Chao. A presto. A presto es hasta pronto. Chao, aquí también, como saben ustedes, chao puede ser para saludar, o chao puede ser también para despedirse. Sí, eso sí. Buenas tardes. Claro, puede ser buenas tardes o buenas noches, pero para saludar y despedida. No, es como cuando alguien se levanta y dice, buenas noches, y se retira, ¿no? Buenas tardes, se retira, ¿no? Y ese buena noche se le pone aquí esta hora porque es solo cuando se va uno a dormir, a descansar. Yo no puedo saludar a alguien y decir buena noche, no, porque va a pensar que me estoy despidiendo. A no ser que sí, quieran irse a dormir temprano y se van a dormir temprano, se despiden, ¿no? Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Ya, profesor, ya entendido. Que uno llega, profesor. Sí. Es de noche, uno llega a una casa, se saluda, buenas era. Ajá, buenas era. Y cuando ya me voy, buenas noches. No, buenas era también. ¿Ya me despido? Sí, cuando te despides también, buenas era. Buenas noches, solo cuando te vas, te despides, pero para dormir. Por ejemplo, ahí también, si por ejemplo estás con tus amigos hasta las 11 de la noche, y también se pueden despedir si quieren, ¿no? Oh, chao, ragazzi, buenas noches, ragazzi. Aunque no se están yendo a dormir, a ese momento, cuando se van a su casa es para descansar ya. ¿Ok? Ahora, se va a cortar esa reunión y vamos a entrar a la última del día de hoy. Listo. Okay. Chao, chivediamo. Chao. Chao, a presto.